que cobra cada vez más pujanza, que está integrada en esta ciudad y en el resto de la provincia por un equipo excelente, capitaneado por David Martínez, mi delegado aquí. Quería simplemente participarles la alegría que tengo de ver un salón con tanta solera como este, a tope de gente que estoy seguro que lee todos los días a Merced. Quería también transmitirles la alegría que tengo por estar acompañando a mis amigos Martín y Juan Carlos, mis compañeros, en una aventura editorial para la que entiendo que hay que tener mucha valentía en los tiempos que corren, y que afortunadamente ha partido de una idea de Martín, no mía, que fue parida en las páginas de ABC cada domingo durante los últimos meses. Quería hacer simplemente un tributo, si se me permite la expresión, a esas 62 miradas que se reflejan en la excelente edición. Y yo, bueno, más que sugerir, fue darlo por hecho, que quería que compartiera con Pedro Nuño la presentación de este libro. Lo primero que se me pasó por la cabeza era que me invitaba como amiga, y me sentí enormemente halagada. Pero pensé que era fruto de la alegría del lugar donde me lo propuso, en la boda de nuestro delegado David y Remy. Pero cuando hace un par de semanas me recordó que contaba conmigo para que lo presentara este libro, me entró un miedo escénico total. Su primera cámara se la trajo su tío de Canarias y comenzó a hacer fotos en blanco y negro. Se compró un escáner de la policía y allá que se iba donde hubiera un suceso para captar la instantánea. Comenzó llevando... Hola, buenas noches. Soy de la opinión de que los libros buenos, como es el caso, no debieran presentarse porque un libro se presenta él solo a través de sus páginas. Quizá decir que Martín Sanz es un periodista especializado en comunicación política y sobre todo cultural pueda parecer una innecesaria obviedad para todos los que hoy están en este salón. Pero no lo es tanto, al menos para mí no lo es, el que este compañero y sin embargo amigo, lo cual ya es difícil en esta profesión, acabe involucrándose con todo lo que hace como para ponerse al pie de los caballos de la noticia, del reportaje o de la entrevista que abarca ambos. Si alguna faceta me ha interesado sobre todas las demás en la obra de Martín Sanz, esa es, insistiré siempre y sin duda alguna, la cultura y la expresividad de lo cotidiano, porque es el campo del periodismo donde menos esquemas fijos hay. Para hablar de tribunales o de sucesos, basta con leerse autos y atestados y sobre todo entender. Sí es cierto que cuando estudiamos historia debemos aprendernos muchos nombres, batallas y tratados que al final han quedado tan disueltos en la memoria como los nombres de quienes nos obligaron a encollarnos. Pero no lo es menos que cuando aprendimos historia mismamente por enriquecernos en lo personal, nos metimos en eso que Unamuno definió como elásticos, cocineros y gastrósocos, siempre hay una referencia a esta parte lúdica en los fines de semana. Cineastas, gente de la farándula teatral, empresarios nacidos mucho más pobres de lo que ahora son y sobre todo se lo deben a sí mismo. Gente de la moda que nos viste en la vida. Y, en definitiva, héroes y heroínas de lo cotidiano que van mucho más allá de las figuras apellidadas. Alicante. Y en este gran trabajo de las publicaciones era ABC, que por cierto, yo la platea expectante que también retrató nuestro archivo, Cera, la promesa de que van a leérselo y remirarlo entero imagen por imagen, y no solo al conocido o conocida más sabida, porque observarán, como yo he hecho, que todos tienen un profundo puntazo de interés y algo que contarnos que no sabíamos. Espero que se compren algún ejemplar más para regalárselo a los amigos y sobre todo para regalárselo a nuestros herederos, familiares o intelectuales. Porque con este corte histórico sabrán por qué a Enrique Bonal, magnífico autor del epílogo, le duele ese Alicante que todos amamos y sufrimos por igual. Y ya que estamos sacando, ¿por qué no? Un merecido aplauso a sus autores. Habéis hecho algo grande en un libro que puede parecer tan pequeño. Muchas gracias. Acompañarnos esta tarde en el Real Liceo Casino de Alicante.
como se suele decir, hablaba Pedro de pedantería, pero es que no hay marco más incomparable que este para presentar Made in Alicante. Yo tampoco puedo añadir ya absolutamente nada más a lo que ha dicho Rosalía, a lo que ha dicho mi querido maestro Pedro y a todo lo que acaba de decir Juan Carlos Soler. Ha sido un trabajo gratísimo, muy divertido, y esperamos que ustedes ahora, cuando lo disfruten este fin de semana en su casa, pues se lo pasen por lo menos también como lo hemos hecho nosotros. Y también agradecimientos, porque esto que vuelven de moda los Beatles, aunque nunca ha salido, y Pedro y yo somos más de los Rolling que de ellos, pero sin la ayuda